Nuestra institución tiene la particularidad de contar con el comedor escolar, lo cual, bueno, en estos tiempos de pandemia ha generado que tengamos que proceder de diferentes maneras según lo que se nos fue indicando desde el Ministerio de Educación. ¿Y cómo se estuvieron organizando? Bueno, ya en una nota previa, ¿te acordás? Habíamos, sí. Les habíamos contado que cuando inició la etapa de aislamiento, los primeros días, hasta los inicios de abril, el comedor hizo entrega de viandas. A partir de ahí, por una disposición de la ministra de la provincia, de la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, todos los comedores escolares organizan la entrega de módulos alimentarios. Es decir, que desde mediados de abril estamos procediendo de esa manera. Quincenalmente entregamos módulos alimentarios a todas las familias que tenían hijos inscriptos en el comedor escolar. ¿Y en qué consisten estos módulos alimentarios? Bueno, estos módulos alimentarios ya por disposición vienen pautados de qué manera hay que entregarlos, con qué alimentos, con qué tipo de mercadería y cantidad. Es un bolsón importante, significativo para el núcleo familiar. Consta de 12 productos, algunos de ellos se repiten, se reiteran, o sea que son alrededor de 20, 21 productos que corresponden a alimentos básicos. ¿Y se entregan de manera semanal, mensual? Quincenal. 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 Son 12 entregas al mes en fechas que, bueno, vamos acordando con los equipos supervisivos de la región cuarta y además porque tenemos que coordinar con comedores del territorio. Nosotros somos único comedor en la localidad de San Carlos Centro, pero coordinamos entregas con los comedores más cercanos, que son de la localidad de San Carlos Norte y Sauce. Es decir, que estamos en permanente contacto, claro, los tres equipos directivos y coordinamos las fechas de entrega, pero son quincenales medianamente. Y en cuanto a la entrega, calculo, se establecen horarios y sí, se respeta el distanciamiento, hay cierto protocolo, sí, para llevar adelante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros previos a la entrega debemos recibir la mercadería con los agentes que corresponden a esa actividad, que son los asistentes escolares que trabajan en el comedor de la escuela. Por supuesto que eso tiene todo un protocolo de higiene que cumplimentamos, armamos de esa manera los módulos, esto es un trabajo previo de 1 o 2 días con anticipación, y después en el día pautado, sí, generalmente el horario establecido es de 9 a 12, y las familias ya saben, todos la verdad que cumplen al 100% con el protocolo establecido. Se acerca no más de 1 o 2 personas por módulo, todos ingresan al local escolar con barbijo, se higienizan, se limpian los pies a la entrada, tenemos a disposición el alcohol en gel, se desinfectan las superficies, la marcación del distanciamiento social, bueno. Sí, una serie de medidas. Exactamente. Claudia, ¿cuántos niños aproximadamente forman parte del comedor en estos momentos? Bueno, comensales inscritos hay alrededor de 90, que bueno, corresponden a los alumnos que asisten a la escuela especial y que están cursando el nivel primario y el servicio de formación integral. Y además, los comensales que inscriben los dos jardines de la localidad de San Carlos Centro, Jardín 85, Jardín 254, y los comensales que inscriben las escuelas primarias, 356 y 365. Bien. Pero bueno, los módulos se entregan por núcleos familiares. O sea que si hay dos hermanitos que acuden al comedor, se entrega un módulo por grupo familiar, no uno por cada hermanito. No, exacto, es un módulo por familia, por lo tanto, de esos 90 comensales inscritos, en este momento estamos haciendo entrega de 58 módulos alimentarios. Es decir, se benefician 58 familias. Bien. Claudia, quería consultarte acerca de, al margen del comedor, ¿cómo viene trabajando la institución en cuanto a las actividades educativas? Sí, como todas las escuelas, el trabajo en estos tiempos es muy intenso. Nosotros, bueno, trabajamos en planta escolar, acompañamos el proceso educativo del nivel primario especial, el servicio de formación integral,
y además contamos con el servicio de estimulación temprana. Así que los tres niveles de la escuela vienen implementando ya desde el inicio del aislamiento todo el trabajo desde la virtualidad, llegando a toda la familia con los recursos tecnológicos que tenemos disponibles. Además, continuamos trabajando en integración escolar. Ustedes saben que nosotros como modalidad atravesamos y acompañamos trayectorias escolares inclusivas en San Carlos Centro y en una amplia zona, es decir, que seguimos en contacto con más de 40 escuelas zonales, con 10 docentes integradoras, con todo el equipo interdisciplinario que va acompañando estas trayectorias y, por supuesto, todo desde la virtualidad. Un cambio de formas, un año difícil, ¿no?, para todo lo que es educación, para muchísimas áreas, pero la educación realmente se tuvo que repensar y esto genera muchísimo más trabajo, ¿no?, lo que es pensar las formas, cómo hacer llegar con el conocimiento a los alumnos a través de la computadora. Sí, seguro. Estamos a full fortaleciendo en primera instancia todos los canales de comunicación, los vínculos para acompañar cada trayectoria escolar en distintas localidades. Hay un esfuerzo muy grande de todos los docentes, los profesores, el equipo interdisciplinario para generar tiempos de encuentros virtuales, desde distinta manera, a través de distintas plataformas, videollamadas, llamadas, audios, WhatsApp. Es decir, usamos todo lo que tenemos disponible. El contacto entre los equipos directivos es constante, es intenso, para tratar, bueno, de que los alumnos, en la medida de sus posibilidades, sigan aprendiendo y que ese aprendizaje sea lo más significativo.